Hola Wilders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en un nuevo tutorial de cómo hacer una increíble casa moderna en Minecraft. Antes de empezar te pediría que te suscribieras y que le dieras un increíble like que está al alcance de un clic y no cuesta absolutamente nada. ¡Suscríbete! Bien, para empezar yo ya tengo la base como hecha porque no quería tardarme demasiado y hacer demasiados cortes. Vamos a empezar colocando la puerta, que la voy a colocar esta vez para variar un poquito, porque hace muchísimos años que no lo hago. Bueno, muchísimo tiempo que no lo hago, de poner la puerta hacia afuera, que no esté hacia adentro. Ahora le vamos a rodear con bloques de cristal y abajo le vamos a colocar un bloque de roble. A los lados dos bloques de glowstone y así vamos a levantarlo. Bueno, vamos a hacer este marco de cristal. Luego, para que me quede más fácil, vamos a hacer esto así y vamos a dejar como un bloque así en triángulo y vamos a colocar estos dos de acá. Para que me quede más fácil porque lo tengo apuntado acá. Estos de acá, la punta son 10 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos por acá. Este también lo levantamos a la misma altura. Hay que decir que acá tendríamos que hacer básicamente lo mismo. Así tenemos que levantar 10. No sé a qué altura estoy. Así voy a calcularle un poco a ojo. Que creo que estoy... Sí, creo que sí estoy a la misma altura. Bueno, no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Faltaba uno más. Ah, sí, muy bien. De los dos lados básicamente hacemos lo mismo. Y acá un bloque por dentro hacemos lo mismo, pero un bloque menos, así. Como más pequeñito. Lo que queda lo terminamos rellenando con cristal. Y acá por dentro dejamos como un bloque de cristal, como un espacio por arriba y por abajo. Y acá le ponemos madera de spruce, ¿sí? Madera de spruce. Del otro lado vamos a hacer... lo mismo, tenemos que hacer básicamente lo mismo. Hacer un marco más pequeñito. Así, muy bien. Ponemos cristal. Y acá hacemos, en el medio, hacemos básicamente la misma línea que hicimos del otro lado. Solo que más grande, ya que no tiene la puerta. Ahora vamos a juntar estas dos partes acá en las esquinas. Juntamos esquina con esquina. Así, de esta manera. Y acá arriba tendríamos que colocar todo césped. Todo esto de acá que nos quedó tenemos que colocarle césped. Bien, una vez que hayamos hecho esto, tenemos que dejar como un bloquecito así para hacer medio triángulo esto y levantarlo a la misma, a esta altura, por un bloque por debajo de esto. Ahora tendríamos que tirarlo como 8 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así, perfecto. Tendría que sobresalir de esto, que fue una marca que puse, que serían 7 bloques, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, perfecto. Es tal. Y esto vamos a hacer que gire y que conecte del otro lado. Vamos a hacer básicamente lo mismo y vamos a hacer que conecte. Vamos a levantar esto así y 8 bloques. Y hacemos que conecte. Acá también tendríamos que colocar césped. Sí, acá mismo también colocamos césped. Y tendríamos que hacer básicamente esto del otro lado. Una vez hecho esto, que nos tendría que quedar algo así, tipo una T o una nave espacial, parece esto. O una cancha de fútbol un poco extraña. Vamos a bajar y vamos a hacer esta parte de por acá, que serían 7 bloques acá en la esquina. Y tendrían que ser 7 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿What? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues eran 6 bloques y este me quedó un poco extraño. Bueno, vamos a hacer básicamente esto así. Básicamente esto no explico las medidas porque básicamente teniendo lo demás ya tendrían que sacarlo bien. Esto tendría que ir hasta arriba del todo. Hasta acá. Y tendríamos que ir pasando por el borde. Así. Ahora bajamos. Y... colocamos las esquinas estas de por acá, así, muy bien. Y en estas dos ventanas de acá, esta de atrás y esta de adelante, vamos a hacer básicamente lo mismo. Por el borde vamos a colocar bloques de cristal, así, muy bien. Y por el medio vamos a colocar madera de spruce, como hicimos en la entrada, pero más grande. Esto lo replicamos de este lado también.
Y por acá, esto no lo hago porque básicamente es esto. En esta parte de acá, la parte lateral, si la vemos así entrando en la casa, tenemos que poner esto, otra línea y dejar un espacio, colocamos línea, un espacio, colocamos línea y un espacio, colocamos línea. Así nos tendría que quedar. Vamos a colocar el cristal y luego tendríamos que replicar exactamente lo que acabo de hacer, pero del otro lado. Bien, les tendría que quedar algo parecido a esto. Hay que decir que yo me confundí a la hora de hacer las primeras columnas y en vez de hacer, les voy a explicar, esta columna de acá de 10 la hice de 11. Si contamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá ya tendría que estar haciendo esto, pero yo sin querer le di uno más y la hice de 11. Entonces la casa me quedó un poco más grande. Por eso veía raro que me quedara ese bloque de ahí, siendo que el techo tendría que terminar así, con 1. Pero bueno, da igual, creo que yo lo expliqué bien, si no luego les hago como un mini repaso en la casa que está como bien hecha y la ven. Bien, una vez que hayan hecho todo esto hasta ahora bien, lo que tenemos que hacer es, primero, en esta parte de acá que se ve la tierra, tenemos que poner unos bloquecitos por acá, dejando este espacio de por acá, que acá va a caer el agua, o bueno, acá directamente ya ponemos glowstone, acá dejamos un bloque, que es ese sonido. Dejamos un bloque, bueno, rompemos un bloque, colocamos glowstone, hacemos lo mismo, rompemos un bloque, rompemos otro, glowstone, tal, y hacemos lo mismo del otro lado. Bien, tendríamos como los primeros puntos de luminosidad de la casa. Ahora con un poco de agua, en los huequecitos que dejamos, colocamos el agua, así, en estos cuatro puntos. Y ahora tendríamos que agarrar losas de madera de spruce y colocarlas acá arriba en el techo. Esta parte de acá quedaría mejor si tan solo fuera así, con las medidas bien que hice la primera casa. Acá me queda raro porque me queda como demasiado. También se podría hacer esto, una ventana más grande y listo, y ya está. Del otro lado vamos a hacer lo mismo, también la voy a modificar porque me quedó mal. Ahora les voy a mostrar cómo tendría que quedar realmente. Y cambiamos el suelo, todo esto de todo el suelo, por madera de roble. Bien, ahora el último paso que quedaría sería colocar una zona por acá, que es para básicamente aprovechar todo este espacio. Ya que aunque no me hubiera equivocado de... Uy, me faltó ahí. Bueno, acá igualmente saben que esto va de esta manera. Y me faltaría también unas trapdoors para colocar un poco de luz por acá. Esto básicamente tendríamos que contar 1, 2, 3, 4. Esperen. 1, 2, 3 y 4. Y ahí tendríamos que colocar una slab. Así mismo, de esta manera. No lo calculo por la ventana o por la pared porque sé que está... La pared está mal. Y así pueden. Y así les puedo dar el cálculo bien. Sin tener que calcular, calcularlo con otra cosa que está mal. Acá colocamos vallas de roble. Estas de acá. Para que no nos caigamos fácilmente. Pero tengamos la posibilidad de saltar si tenemos gana. Y subir cómodamente. Esto hacemos del mismo. Del otro lado. Pero antes tenemos que colocar esto acá, esto acá. Y vallas acá como que lo están sosteniendo. Perfecto, acá en el medio, calculamos un poco en el medio, acá mismo, y tendríamos que colocar esto, voy a buscar ya que estoy unas trapdoors, acá y acá. Acá también calculamos dónde está el medio, que creo que está básicamente acá, sí, perfecto, lo agarré justito, está acá y acá. Y acá hacemos básicamente lo mismo, intentamos agarrar el medio de esta zona, o más o menos el medio, y colocamos otra linterna, bueno, otro bloque de glowstone con una trapdoor. Hay que hacer también esto de acá, de este lado. Bien, no te quisiera entretener demasiado, pero ahora mismo te interrumpo solo para decirte que te suscribas y que le des un increíble like. Principalmente que te suscribas, que no cuesta nada. A ver, te voy a dar unos 5 segundos a ver si... Sí, bueno, no, lo siento, no te voy a dar 5 segundos porque no tengo demasiado tiempo para hacer este video. Bueno, yo confío que vos le diste. Bueno, venga, ahora sigamos con el tutorial. Uy, qué estrés. Bien, ahora vamos a hacer la parte de adentro. Voy a decorarla porque encima, aparte de ser moderna y muy bastante bonita,
Y la verdad me está gustando un poquito cómo se ve con un bloque más, porque queda como este pequeño bordecito que a la otra casa no le quedaba. Bien, vamos a empezar. Si entramos, entramos y cuando entramos al lado derecho, estaría como la zona de cofres. No los voy a colocar así porque esta es la manera menos eficiente y los voy a colocar de costado. Así tenemos ocupamos un espacio en eje Z, creo que es, no estoy seguro. Y vamos colocando así. Acá vamos a tener que romper unos bloques. Bueno, acá gracias a la 1.14 podemos agacharnos por debajo de una losa. Acá vamos a tener que romper. Colocamos esto. Y ya lo volvemos a colocar. Bien, esto le pueden poner item frames y colocar y organizarlo como ustedes quieran, o carteles, o lo que a ustedes más les guste para organizarlo. Acá no le voy a colocar nada porque no lo necesito. Acá abajo vamos a poner una mesa de crafteo, dos y dos hornos a cada lado. Pueden colocar si quieren más, yo que sé, toda esta hilera de hornos, si es que lo necesitan, si es que funden demasiadas cosas, están jugando con mods o alguna cosa de esas que necesiten fundir demasiadas cosas, pueden hacerlo. Así tenemos todo accesible. Tenemos la mesa de crafteo, hornos y todo el inventario. Arriba de lo que estábamos haciendo, vamos a hacer la zona de dormición, iba a decir. La zona de dormir, nuestra habitación, o bueno, más o menos. Que va a ser con tres camas en el medio. Vamos a colocar dos escaleras de spruce al revés, dos macetas, dos plantas iguales o distintas. Y acá de este lado vamos a colocar una pequeña alfombra con algún patrón o algo así, de dos colores. Esto quedaría mejor acá, queda con la ventana porque hice mal los cálculos y eso, pero si no quedaría mejor, aunque queda bastante espacioso y mejor. Tal vez estaría bien así de 11 bloques en vez de 10. Bien, ahora del otro lado, por la parte de arriba, en esta zona de por acá, así enfrente de lo que sería nuestra habitación, vamos a hacer la zona de encantamientos. Vamos a dejar un bloque, bueno, dos bloques, y en el medio tendría que quedar arriba de esto. Colocar la mesa de encantamientos. Vamos a colocar exactamente 15 librerías porque es lo que se necesita para encantar. Acá tendría que ser esto así para ahorrar las más posibles. Creo que colocamos todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Eso mismo. Podría ponerla una acá, pero estaríamos gastando una de más. Y además acá, si la quitamos, podemos tener un lugar para un cofre. Que acá podemos guardar, yo qué sé, lapislázuli. Sí, lapislázuli. Libros y, yo qué sé, herramientas que querramos encantar. Botellas de experiencia y esas cosas. Le vamos a poner una pequeña alfombrita de esta manera para decorar un poquito. Que sea púrpura. Y estaría esta parte de por acá. Pueden ponerle una maceta acá si quieren. Que esto creo que no influye en nada. Acá. Y seguiría funcionando los 30 niveles. Bien, ahora sí, la última parte que nos quedaría sería la parte de abajo del lugar de encantamientos. Donde va a ser la sala de pociones. Vamos a ir al fondo del todo. Y vamos a colocar tres bloques de ladrillos. Vamos a colocar un brewing stand. Dos calderos de estos, los llenamos con agua, así y así. Acá podemos colocar otros, o no, mentira, acá iban estos bloques. Colocamos otros dos brewings. Y acá abajo vamos a romper estos tres. Acá lo cambiamos por madera, colocamos agua. Y acá colocamos estas trapdoors. Acá vamos a poner todo esto, excepto estos de acá. Colocamos cofre, cofre. Y luego todo lo que queda de esta alfombra púrpura. Esta parte de acá es buena. Acá si quieren poner dos Brewing Stand más, pueden hacerlo totalmente. Se me estaba olvidando poner tres item frames y tres pociones de lo que quieran. Esto es básicamente para decorar. Y esto funcionaría más o menos así. Acá tenemos para las cosas necesarias como la verruga abisal,
el polvo de Blaze y frascos normales. Acá esto es de decoración porque el agua la sacamos básicamente de acá. Las trapdoors las colocamos para no caernos, porque si no estaríamos así, capaz que no llegaríamos a caer y podría ser un poco molesto. Acá las utilizamos y ya está. Y esto es decoración. Se me había olvidado en estos dos de acá colocarle una alfombra roja porque queda como un pequeño mantel. Ahora vamos a hacer el último toque por el lado de adentro, que sería encontrar el medio, que ya lo tenemos gracias a la lámpara esta. Colocar una alfombra así. Esto lo voy a hacer así medio rápido. Así, muy bien. Y acá tendremos como un pequeño patrón, como una alfombra que sería como el centro de todo, ¿no? Quise hacer lo que hago por lo general con madera y eso, porque esto es básicamente más moderno y no le quedaría. Eso es más bien para un toque rústico y esas cosas. Y ahora sí, el final de todo es hacer un caminito con esta piedra, la piedra ultra pulida, no sé cómo se dice, la piedra suave, creo que sería la traducción de la smooth stone. Vamos por los alrededores colocando esto así, estas hojas de roble, muy aleatoriamente. Y por los alrededores de la casa ir colocando árboles. Y cuando coloquemos un árbol, vamos a poner un ejemplo, colocamos el árbol, hacemos como la base y por el lado de atrás le colocamos esto. Y ya estaría. Esto básicamente sería cómo hacer una casa moderna en Minecraft. Acá estoy en la casa original. Ven que es un poquito más baja. Y acá sí que queda como más el techo más abajo. Ven que acá queda como bien y eso. Aunque creo que... Ah, bueno, igual acá que yo decía que queda como un borde. No, igual en la pequeñita quedaba también. Esto sería más o menos así. Acá me quedó distinto esto. No sé por qué, se ve que hice un diseño distinto al otro. Este de acá es más grande. Me gustaba, creo que más. Me gustaba más el pequeñito aquel. Cuando vayan a colocar los árboles o lo que sea, si es que tienen todo deforestado y quieren colocarlos a mano, colóquenlo por los alrededores sin tapar esta zona de por acá, que sería la del frente. Que si no, les taparía básicamente toda la casa y las vistas. Bueno, de adentro nunca vamos a estar tipo parados mirando las vistas. Puede que sí, probando un texture pack o algo así. Y la luz la colocamos así, siempre por el lado de atrás, que no se vea demasiado. Queda bien que se ilumine, pero no queda bien ver el bloque como tal, lo que lo está iluminando. Y bueno, hasta acá va a llegar el video de hoy. Espero que les haya encantado, entonces... Suscríbete y dale like. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción, tanto Twitter, Facebook, Instagram y Twitch. Los links estarán en la descripción. ¡Adiós! Bye, 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 bye.